¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo punto panorámico de la TV Pública, este extractado de noticias que te va a informar no solo en lo local, sino nacional e internacional. En un día realmente muy, pero muy lindo, después de la lluvia de ayer, realmente nos merecíamos un solcito como el de hoy, un día totalmente primaveral para aprovechar. Para aprovechar para algunos, para muchos en realidad, desde hace, no quiero mentirte, media hora máximo. ¿Por qué? Por la falta de luz. Viste que nuevamente una gran parte de la ciudad de Marcos Paz se ha quedado sin luz desde aproximadamente las 19 horas del día de ayer hasta hace media hora máximo. Una locura. Realmente otra vez 12 horas sin luz en toda la zona desde la calle Emilio Mitre hasta la Recoba. Absolutamente sin luz, con todo lo que esto implica, ¿no? Además, muchas de estas personas con el agravamiento de la falta de agua, que lo complica, por supuesto, aún más, ¿no? Pero la gente que ha perdido nuevamente lo que tenía en los freezer, la gente que tiene problemas de salud y que no podía, por ejemplo, hacerse nebulizaciones. Los pequeños, que hoy día hay muchos cuadros, ¿viste?, de complicaciones respiratorias, porque estamos en esta transición de época y por lo general suceden. Bueno, sin nebulizador, los peques. Terrible. Realmente fue espantoso y por una desidia, por una falta de operatividad de la empresa. Lisa y llanamente tenemos que responsabilizar a Edenor. Ojalá tuviéramos otra opción, ¿no es cierto? ¿Para cómo es esa? Es la única opción que tenemos en Marcos Paz. Vine a hacer también la queja yo, estaba dentro de los damnificados en Edenor. La chica de Edenor, la verdad que muy dispuesta, me comentó, además de tomarme el reclamo, además de decirme que hay, lo más efectivo es hacer también un reclamo de puño y letra y que le hagas una copia para que te quede a vos, que te firmen la copia y vos le dejás la original, ¿sí? Hay que quejarnos, porque después pasa, ya está, se solucionó. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima. Y lo que me comentó me cierra realmente ahora a muchas consultas. Porque yo digo, ¿cómo puede ser? Toda esa zona antes mencionada, todas las semanas tiene un corte de suministro. Todas las semanas. Ahora, caen dos gotas, por supuesto, automáticamente también se corta la luz. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en otras zonas no sucede y en esta sí? Repito, desde calle Emilio Mitre, que está a 3-4 cuadras de la plaza, hasta la Recoba. Toda esa franja enorme sin luz. Bueno, lo que me decía la empleada de Edenor es que el transformador que hay ahí, que está en la Recoba, tiene más de 40 años. Más de 40 años. Yo creo que se le pudo pedir ya lo suficiente, ¿no? Es hora de invertir un poco, Edenor, porque cuando tiene que llegar la factura, tenemos que gatillar y de lo lindo, porque ya no son las tarifas con subsidio ni nada. Las cifras son siderales. Entonces, ¿cómo es? ¿Los derechos de ellos sí y los nuestros no? Después, la gente que ya se le ha quemado electrodomésticos, tenés que hacer todo este vericueto. Pero bueno, le comentaba yo a la chica, me dice, hay que hacerlo. ¿Viste? Como decía Dijépolo, el que no llora no mama, es así. Lo tenemos que hacer. Si se te quemó algún electrodoméstico, busca el presupuesto, hacer todo el papelerío, no se la regales, porque realmente te da mucha bronca, porque estas cosas pasan justamente por falta de operatividad, ¿no?, y de trabajo como corresponde en el mantenimiento del servicio. Bueno, pasemos de lado. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena. Viste que tenemos la Reserva Paleontológica, que nos llena de orgullo, donde se han encontrado muchísimos restos fósiles pertenecientes a la era del hielo y también otros que también marcan el registro de la presencia de mar con ostras marinas y peces también. Bueno, ahora se encontró un nuevo espécimen, no antes encontrado, y es la primera vez que se encuentra uno de ellos. Se trata de un cóndor prehistórico. En primer lugar, como ya lo dijeron varias veces, es un hallazgo único, inédito. Es el primero en la provincia de esta antigüedad que tenemos, así que Marcos Paz puede sentirse orgulloso por tener el primer cóndor con nombre de este periodo, que fue hace unos 30.000 años, ¿no? ¿Cuál fue la fecha del hallazgo?
Si mal no recuerdo, lleva un par de años, creo que es 2013, pero bueno, estuvo guardado hasta que nosotros lo pudimos revisar y ahí nos dimos cuenta de su importancia. Piensen que colectaron cientos y cientos y cientos de piezas, que muchas de las cuales todavía falta estudiar, pero bueno, este ameritaba un estudio más rápido. ¿Todo detallado así en un mismo lugar o...? Y bueno, las cantera Viñona y estos yacimientos son muy ricos. La gran parte de los fósiles viene de zonas más bien restringidas, es decir, de la cantera. ¿Se oscila más o menos las dimensiones de la especie? Era algo más chico que el cóndor actual. 3 metros de envergadura, algo menos tal vez, pero bueno, como tenemos un solo ejemplar, tampoco sabemos cuáles eran los ejemplares mayores o cuáles eran los más chicos, ¿no? Hay que entender que hay, bueno, más todavía por seguir descubriendo. ¿Hay algo que se esté trabajando ya hoy? Se está trabajando un montón, pero como te digo, al ser cientos de piezas, muchas veces el estudio se atrasa. De hecho, hay estudios que están llevando adelante los colegas de La Plata que quieren entender un poco más que las especies en sí, sino toda la fauna. Y eso lleva a estudios de cientos de piezas, de la geología, de un montón del polen, de montones de cosas que llevan mucho tiempo. Digo, las cosqueras, bueno, saben encontrar y muchas veces no lo denuncian, no lo muestran. Pero saben, sí. Sí, por supuesto. Esa es la diferencia entre esta tosquera, este yacimiento y las otras. Posiblemente, más allá de la riqueza que pueda tener en sí, es que la gente que la estaba trabajando denunció el hallazgo, ayudó en parte a que se estudiara y se está estudiando activamente. Capaz que en otros lados hay yacimientos iguales, pero como nadie los denuncia o no se estudian, permanecen inéditos, no sabemos qué hay. ¿Qué más podemos encontrar acá, digo? Lo que tiene de maravilloso este yacimiento es que encontramos lo que llamamos microvertebrados. Porque todos estamos acostumbrados a oír que se encontraron gliptodontes, grandes animales. Pero la fauna pequeña, la fauna diminuta, no sabemos nada de eso. Este yacimiento nos brinda eso, nos brinda peces, los anfibios, las lagartijas, los pequeños insectos. Toda esa fauna que nos ayuda a entender todo el ecosistema, pero en otros lados es desconocida. ¿Qué pasó con esos hallazgos que se dieron de especies marinas en ese lugar? Bueno, a ver, yo no estoy a cargo de ese estudio, todavía no ha sido publicado, simplemente lo presentaron. Es muy interesante y es sorprendente porque nos habla de un momento en el cual el mar entró en la provincia, pero todavía no había sido registrado adecuadamente. Este es el primer yacimiento donde se registra de manera adecuada esa ingresión marina. Es decir, nos pasamos por alto un momento en el cual el mar invadió la provincia y eso es muy, muy importante. ¿Y por qué sería tantas especies en un mismo lugar? Bueno, depende del yacimiento en sí. Tal vez, está todavía en trabajo, pero tal vez era un pequeño río donde el río acumulaba montones de restos juntos. Entonces, tenemos la suerte de encontrar todos esos restos asociados. En otros lados, por ejemplo, que el yacimiento representaba un médano, suponete, no vas a encontrar nada. Qué orgullo, ¿no? Nuevamente somos noticia, pero grata en este caso, qué bueno. Hablando de cosas gratas, dos emprendedores de Marcos Paz han recibido en el día de hoy unos subsidios para colaborar justamente con sus emprendimientos. Hacer nuevamente una entrega de microemprendimientos, como lo venimos haciendo las semanas anteriores también. En este caso es un emprendimiento vinculado a fortalecer un taller mecánico, que es el caso de Edgardo, y en el caso de Antonia, la idea es que con su emprendimiento gastronómico pueda seguir fortaleciéndolo con la compra de una freidora. Así que... Un éxito, Mauro, todo esto que está pasando, están todos muy contentos, sienten que pueden y como con la mirada puesta en el futuro. Sí, la idea es desde el Estado Municipal poder aportar a estos emprendedores locales como para que puedan fortalecer sus emprendimientos. Y venimos viento a popa, así que muy bien y muy contento. Pasando porque gente que además se despierta también a poder avanzar. Sí, aparte importantísimo desde la Secretaría de Políticas Sociales, siempre con el acompañamiento del Intendente, siempre. Bueno, eso es lo importante, porque aparte todas estas familias tienen una historia que vienen de años y todo, y que aparte vienen trabajando con nosotros, perdón, desde muchos años, y que aparte la abuela nos cuenta, charla, viene, hace unas empanadas espectaculares. La mamá también viene trabajando con nosotros porque tiene una situación de salud, necesitaba ayuda por unos medicamentos. En el caso de Edgardo también está siempre en contacto con Mauro. O sea, son todas historias de familia que apuestan
a la fuerza, a lo que pudieron tener en un momento y a tratar de recuperar los derechos y sobre todo a que siempre el municipio está al lado de ellos, siempre. O sea, eso es lo importante y lo de destacar, que nosotros por ahí, los funcionarios, somos pasajeros, en este caso, gracias a Dios, el intendente no, pero lo importante es que están siempre, siempre al lado de la gente. Y hablando de orgullos, uno de nuestros orgullos es el polo universitario que tenemos en Marcos Paz, donde te da la posibilidad de profesionalizarte en tu ciudad. Se abre la inscripción para el año 2018 y además se suman carreras. Presentar un poco la oferta que vamos a tener en Marcos Paz para el 2018 y que, bueno, obviamente los vecinos y las vecinas de Marcos Paz puedan tener acceso ya a esa información y poder decidir que es una ardua tarea que lleva Ingrid adelante, y en ese sentido también aprovechar a agradecerla y felicitarla, porque creo que el balance cuando uno se encuentra o se cruza con los vecinos en la calle, bueno, están todos muy contentos, entusiasmados, y ese deseo de la carrera, una cursada universitaria, se le ha podido dar respuesta de una manera original, que ya empieza a ser como una pequeña marca registrada en el distrito, y la idea es seguir creciendo. Tenemos la suerte de poder anunciar que vamos a abrir la inscripción el 1 de noviembre para las carreras 2018. Es importante que los que quieren estudiar el año que viene se anoten ahora, porque no va a haber inscripción en febrero o marzo. Eso fue una excepción porque recién estábamos iniciando la subsede. Entonces la inscripción va a ser del 1 al 20 de noviembre en el polo universitario Sarmiento 2600. La gente tiene que llevar DNI y copia, título secundario y copia, todo en un folio número 5, dos ejemplares de cada copia. Pero bueno, lo más importante, las carreras. Enfermería universitaria, carrera de 3 años, tecnicatura en laboratorio, carrera de 3 años, tecnicatura en diseño industrial, 3 años también, en metalurgia, también 3 años, y licenciatura en kinesiología y fisiatría, que es una carrera de 5 años que no tiene título intermedio. Muchas de las que mencioné antes, al terminar la tecnicatura, si uno lo desea, puede continuar 2 años más y acceder a una licenciatura o a una ingeniería. Pero en el caso de kinesiología es una carrera de 5 años. Es importante recalcar que esto, la subsede de la Universidad de Hurlingham, es una universidad pública y gratuita, tanto en la inscripción como en la cursada. Y hoy en Marcos Paz contamos con la visita de Daniel Golán, ex ministro de Salud, y habló de todo un poco, pero sobre todo del plan de salud que intenta poner en marcha el gobierno actual. El gobierno quiere llevar adelante una cobertura universal de salud para las personas carenciadas. Usted ha sido muy crítico con esto. ¿Esto qué sería? ¿Algo así como plantear una salud alternativa privada en desmedro de la salud pública? Sí, exactamente. En realidad lo que se anunció es nada. Es un globo de colores en donde se tiran 3 consignas. Se le dice a la gente que se le va a dar una credencial, que de hecho no sirve para nada distinto a lo que lea su DNI. Se le dice a la gente que van a tener un médico de cabecera, lo cual es absolutamente falso, porque si fuera así aprobarían la ley que tiene media sanción, que dejamos en la gestión nuestra, de creación de 6.000 equipos básicos para el primer nivel de atención. Sí, 6.000 equipos para darle la posibilidad de que alguien tenga un acceso a un médico, a un trabajador social o un enfermero de cabecera. Si no, lo que vamos a tener, que es la parte del tercer anuncio, un sistema informático de otorgamiento de turnos que ya existe en un montón de lugares y que yo voy a llamar al 0800 para tener un turno, pero no tengo médico que me atienda. Entonces, es una gran mentira que ni siquiera está en el presupuesto nacional. Usted imagínense un plan que supuestamente viene a revolucionar, a cambiar el sistema de salud argentino, que no se dice de dónde van a salir los recursos humanos, qué estructura se va a hacer, cómo se le va a interrelacionar, cómo van a financiarse, porque se dice que hay 8.000 millones, que son 40 pesos, 44 pesos por persona por mes para el primer año, con 44 pesos en salud, usted comprenderá que no hacemos mucho, compramos un blister de aspirina y se terminó todo lo que nos da el Estado,
Y luego ni siquiera se dice cómo sigue. Es decir, esto sí sabemos nosotros cómo sigue a partir de lo que ha pasado en otros países, en donde se van restringiendo los presupuestos, como está pasando en la provincia y en la nación de la salud. Entonces se va dejando los hospitales provinciales sin recursos, se va dejando a los hospitales nacionales y a todos los programas nacionales de prevención y promoción sin recursos. Y bueno, esto ya sabemos cómo termina. Termina con la gente pagando por su salud, tanto el viejito de PAMI que le cortaron la cobertura en el privado y que tiene que ir a pagarse el médico o que no le pagan los remedios. Todo eso que ya nos está pasando forma parte de este proyecto que consiste en que la gente saque dinero de su bolsillo y prestaciones que antes recibía gratuitamente por parte de su obra social, el PAMI o el Estado, las tenga que pagar. Eso es la CUS y está en línea con todo lo que dice el gobierno para todas las áreas. Ustedes pregúntense, ¿este gobierno le gusta más el Estado en ciertas actividades, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología, o el privado? Todo el tiempo están diciendo que tienen que ser el privado el que actúe. Bueno, en salud es lo mismo. Bueno, recordá que estamos saliendo en vivo, como todos los días, por Facebook y que además también se está transmitiendo todos estos días lo sucedido el fin de semana en nuestra querida fiesta, festival del jamón crudo argentino, que estuvo realmente maravilloso. Y maravilloso también fue la transmisión que hizo todo el equipete de la TV Pública, la verdad, admirable, impecable. Me hicieron muchos comentarios totalmente positivos de la calidad, de la forma en que filmaron. Son genios, hay equipo, hay corazón sobre todo, y todos lo hacen con mucho amor en la TV Pública y eso se manifiesta justamente en los resultados. Así que felicitaciones a todo el equipo de la TV Pública, a toda la gente que se ocupa de la técnica sobre todo, arduo trabajo, así que impecable. Vas a seguir viendo, como te decía, las imágenes de nuestro festival y, repito, salimos en vivo. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando volvemos, noticias nacionales e internacionales. Quédate con nosotros. ¿Atreves a dar el salto? Sumate a Cuerda Firme Circo para transformar. Si tenés entre 14 y 29 años, inscribite. Circo Social del Sur y el Circo FUA te invitan a capacitarte y desarrollar tus habilidades socioemocionales a través de las artes circenses para que puedas acceder de mejor forma a un empleo. Más información en Facebook, Cuerda Firme Marcos Paz, o acércate al Galpón de las Artes en la estación de Marcos Paz los martes y jueves a las 18 horas. Comenzamos el 14 de octubre. Invita, Municipio de Marcos Paz. A mí no me gustan estas cosas. Anoche, cuando volvimos de la milonga, hicimos el amor. Todavía tengo su olor. No me bañé. Yo en una vida fui María Antonieta. ¡Basta, basta, basta! ¿Quieren? Bueno, así que mi mujer es lesbiana y yo no sabía nada. Esto es genial. Haya paz por las chicas.
Lavadero, Lore y José. Calle Libertad y Tucumán. Lavadero de autos a tan solo 140 pesos. Precios especiales para remiseros. Lavado de camionetas tipo Kangoo a 180. Lavadero de camionetas 4x4 a 220 pesos. Lavadero de motos a 80 pesos. Atendida por sus propios dueños, Lavadero Lore y José, calle Libertad y Tucumán, Marcos Paz. Gracias por esperar y continuamos con más información, en este caso del orden nacional. Pues es que María Eugenia Vidal estuvo en conversación radial y contestó por qué no se finalizaron los 6 hospitales de alta complejidad que se habían iniciado con el gobierno anterior y responsabilizó a la gente. A días de las elecciones legislativas, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le atribuyó a la gente la responsabilidad por su decisión política de no terminar los hospitales públicos. En una entrevista con Radio Mitre, afirmó que no termina los 6 hospitales casi concluidos de alta complejidad que heredó del kirchnerismo porque es la gente la que decide qué tenemos que hacer. Qué extraño, ¿no? Parecen estas cosas. Y los políticos, estas cosas que ya tanta bronca nos dan, ¿no? Como los celos, el no poder admitir que algo está bien de un gobierno anterior, de estar siempre viendo la bandera política y no la necesidad de la gente, ¿no? Porque en realidad nosotros somos los que los ponemos donde están y cuando están, donde están, se olvidan, obviamente, de nosotros. Es impresionante. Nada más ni nada menos que jugar con la salud. Qué tristeza. Y hablando de tristeza, bueno, por supuesto estamos todos absolutamente consternados con el hallazgo de este cuerpo que podría tratarse de Santiago, pero que todavía no está confirmado. Para esto es que justamente se trasladó de Chubut hasta la morgue judicial de la Corte Suprema para que mañana por la mañana se realice la autopsia. Luego de ser trasladado desde Esquel, el cadáver hallado en el río Chubut llegó a la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde el cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, determinará si se trata o no de Santiago Maldonado. Según confirmó el perito que representa a la familia, la autopsia comenzará a las 9:30 de la mañana del viernes. Según Sergio Maldonado, el cuerpo pudo haber sido plantado en el lugar donde lo encontraron. Y si nos vamos a la noticia internacional, más puntualmente a Venezuela, que realmente la viene pasando mal, muy mal desde hace mucho tiempo, tristemente, parece ser que Maduro está a punto de firmar un acuerdo con la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó durante una rueda de prensa internacional que está listo para suscribir el acuerdo que el gobierno venezolano y la oposición trabajaron en República Dominicana. En el encuentro con los medios indicó que, de ser necesario, viajará hacia República Dominicana para firmar el acuerdo. Además, afirmó que está dispuesto a que se auditen los resultados de la elección de este fin de semana, donde el chavismo triunfó en 17 de 23 estados.
Bueno, momento de despedirnos, pero no sin antes, como siempre, revisar en principio cuál es la farmacia de turno para el día de hoy. Y como siempre te digo, espero no la necesites, pero si es así, es la farmacia Sarmiento de Agüero 88. No tenemos el servicio meteorológico local actualizado por este tema de la luz y todo este despiole que nos ha afectado a todos, pero sí te puedo anticipar que, así como de memoria, porque lo estuve viendo, que tenemos días buenos por delante. No se esperan precipitaciones para mañana, un día bastante similar al día de hoy, con un cielo algo parcialmente nublado y fin de semana. Vamos a votar por el fin de semana para que no llueva. Dicen que va a haber buena temperatura, buen tiempo, cielo totalmente despejado. Esperemos que sea así. Nos despedimos hasta mañana en otro Punto Panorámico. Recordá que nos podés seguir en Facebook y poder también chusmear todo lo que se vive en la TV pública de Marcos Paz. Muchas gracias, como siempre. Hasta mañana. En la Casa de la Cultura, el intendente Ricardo Curuchet, junto a directivos del Polo Universitario, presentaron las carreras universitarias del año 2018. Un nuevo hallazgo en Marcos Paz, el intendente junto a investigadores informaron sobre el hallazgo de un cóndor de unos 30.000 años de antigüedad. La Secretaría de Políticas Sociales hicieron entrega de 2 microemprendimientos a vecinos de nuestra ciudad. En el Paseo Cultural se continúa con la entrega de las tarjetas ciudadanas. En el marco del plan de obras avanza la construcción de veredas sobre la calle Carlos Gardel del barrio Rayito de Sol. Se finalizó el asfalto de la calle Alsina.